Blessings, ¿cómo están? Espero que les haya gustado el intro de este video. Ya ven que nos fuimos por ahí a hacer esas tomas ahí al lago, al parque. Entonces espero que las hayan disfrutado. Como les mencioné, el día de hoy tenemos un video muy interesante. Vamos a ver a las distintas calidades que existen dentro. Bueno, no, más bien no calidades, más bien yo diría los diferentes segmentos que hay dentro de la familia del Air Max 90. Y pues quiero darles gracias, chavos, a toda la comunidad de Facebook, los grupos de sneakers, donde pues he empezado a compartir mis videos. Han estado muy participativos. Por ahí publiqué pues algunos videos. Y también les, pues como una forma de agradecimiento, porque ustedes vean mis videos, pues por ahí les dije que si tenían par con, si tenían duda con algún par que hubieran comprado y querían saber si su par pues podía ser fake o podía ser legit, pues que me enviaran fotografías por medio de un mensaje de Facebook. Y de esa forma pues yo podría ayudarlos un poco, pues para poder autentificar sus zapatos, muchachos. Entonces, pues el video se va a tratar precisamente de eso. Y pues antes de empezar, pues quiero dar, por ahí ya me pidieron que mandara saludos. Pues quiero empezar también mandando saludos a toda mi familia. Y quiero mandar un saludo, aquí está, a este, se llama Dame Rapper, está en YouTube también. Tiene música muy chida, vayan a su canal, para todos aquellos que les guste el rap, el hip hop. Vayan a escuchar a este camarada porque tiene música muy chingona. Y pues por ahí otro saludo también a este cuate que me escribió y me mandó, pues me compartió por ahí unos dibujos de sneakers, que está como en Facebook, está como Pue José, tiene dibujos muy chingones de sneakers, vayan a verlo. Y pues en sí, saludos a toda la comunidad de Facebook, Instagram, que pues me han estado mandando mensajes, como les mencioné. Estoy muy agradecido, chavos. La verdad es que pues no me esperaba a que pues la respuesta de todos ustedes fuera muy favorable. La verdad es que me hacen sentir muy bien. Y pues eso también me motiva para seguir grabando mejores videos para ustedes, muchachos. Así que ya no los voy a aburrir más con mucho wiri wiri. Vamos a lo que importa. Así que los dejo con estos chicos malos de la noche. Amazing, ya los vieron en las tomas, tenemos estos dos chicos malos, así que vámonos rápidamente. Estos son los Air Max 90, los Raptors, son una edición muy básica. Voy a catalogar a los Air Max 90 en 4 segmentos: los básicos, los premium, los retro y los que son ediciones especiales, que ya los vimos en el video pasado. Ok, ahora, este es un... es una edición básica que de hecho uno puede darse cuenta que los materiales pues son muy básicos, son de menos calidad que los zapatos premium. Esto que parecería vinipiel, la verdad que no es vinipiel, parecía más como una especie de cartón, se siente muy acartonado. La malla es bastante rígida, no es tan suave. Y el recubrimiento por dentro, la verdad es que pareciera como una especie de fieltro, que de hecho cuando te los pones ya un par de veces pues empiezan a hacerse como esas bolitas. Yo me los he puesto, para ser honestos, unas 3 veces. Sin embargo, tiene un valor sentimental para mí porque fue uno de los zapatos con el que inicié mi colección. Me gustan mucho los colores utilizados en este zapato, el blanco, el morado, es uno de mis colores favoritos, y este rojo que pareciera más como infrared, el negro, y fue por eso que lo compré. Y este tiene para mí un gran valor, como les mencioné. Fue uno de los zapatos con el que, con los que inicié mi colección de sneakers. Así que, pues, aunque sea una edición básica, pues no deja de tener mucho flow, mucho fuego. Y ahora vámonos con la edición premium. Esos son los Air Max 90, son los Baroque Brown.
es una edición premium. De hecho, los materiales, como pueden ver, en este caso aquí la malla, pues la malla es muy suave. Encontramos que en la parte de el cuerpo del zapato encontramos esto que en realidad sí es piel, es muy suave. De hecho, es muy blando, no es rígido como en el otro que se siente como cartón. Y encontramos esta especie que también es como de cuero, que también, de hecho, huele a cuero verdadero. Y las costuras, muchachos, están bien hechas. No hay ningún detalle aquí en cuanto a que si hay manchas de pegamento, que si la pintura está corrida. Y es un par que, la verdad, me gustó mucho. Por dentro encontramos un material ya de mucho mejor calidad. Y que está muy acolchonado también, caso contrario al otro básico, que la verdad no está muy acolchonado. Ahí en la parte de la suela, pues encontramos también que, pues yo diría que tiene más como esta parte que es como antiderrapante en la suela, caso contrario al otro que se siente muy liso. O sea que es un par muy bien hecho, muchachos. Muchos me han estado preguntando en Facebook, ¿cómo darte cuenta que tu zapato es original? ¿Cómo darte cuenta que un Air Max 90, que son de los que más me han mandado fotografías para poder autentificarlos, es original? Ok, una de las formas que yo utilizo cuando no tengo un zapato para compararlo uno a uno, entonces me baso en diferentes factores. Y el primero es la caja, muchachos. La caja, si no tiene el tag del precio, muy posiblemente sea fake. Es una de las primeras alertas que yo tomo. Si no lo tiene, primera advertencia de que posiblemente sea fake. La parte de adentro, muchachos, tiene que tener el sticker del control de calidad y también otro sticker, que de hecho ese es el de la fábrica, el de control de calidad de la fábrica. Y este control de calidad es del centro de distribución. Muy importante, chavos, muy importante. Ese es uno de los factores que yo utilizo para poder autentificarlo. La segunda que yo utilizo es rápidamente una vista rápida de 360 para ver los materiales, sentir los materiales, ver que la forma del zapato es la correcta, que no haya deformaciones, que los materiales pues correspondan a los que normalmente utiliza Nike en sus pares premium. En este caso vemos que las costuras están bien hechas, no hay manchas de pintura ni de pegamento. Y por dentro vemos también que debajo de la plantilla pues las costuras están bien hechas, porque me ha tocado ver pares que son fake, que tienen muchos hilos salidos, tanto en la parte de las costuras que unen la suela con el cuerpo del zapato, como en sí la parte exterior del zapato. Y en cuanto a la forma, como les mencioné, me ha tocado ver también pares fake que están deformes, vienen aplastados. Esa es una advertencia de que posiblemente el par sea fake. Otra, cuando pues están recién nuevos, tienen un olor a pegamento y que se les va con el paso del tiempo, pues el olor se va yendo. Caso contrario a los fake, que me ha tocado que les queda un olor que no es muy agradable. Entonces es una de las formas de yo de darme cuenta que el par es legit o no es legit. Y algo muy importante que muchos pasan desapercibido es la calidad de la válvula de aire. En este caso vemos que la válvula de aire no es ni blanda ni rígida, más bien diría que es un 50-50, que si lo tocas pues se puede sentir que pues es un poco rígido, pero sin exagerar. Caso contrario a otras válvulas en pares fake, que cuando los tocas la válvula es muy, pero muy, es muy aguado, y que de hecho cuando le empiezas a tocar más pareciera que le vas a despegar la válvula de aire. Ahora, hay pares que la verdad que son fake, que la verdad están muy bien hechos. Entonces ahí sí ya es un chequeo más minucioso, en el cual pues incluso con una luz ultravioleta puedo ver también las marcas de fabricación. Estos Raptors fácilmente pues podrían pasar como si fueran fake. Sin embargo, pues la verdad, honestamente, los que más piratean pues son los pares que están más de moda, como de hecho muchos de los que me mandaron mensaje en Facebook, pues era para autentificar sus pares de Air Max del Día de los Muertos. Entonces, muchachos, pues básicamente ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ahorita vamos a echar unas tomas de cómo se ven en los pies. Espero que pues les haya gustado el video, que les hayan gustado los zapatos. Y no se pierdan el siguiente video, porque en el siguiente video voy a mostrar mi colección de Jordans. Y también vamos a mostrar alternativas a tenis que están muy hypeados. A tenis con mucho hype. Entonces yo sé que para algunos es difícil acceder a ellos, ya sea por el costo o porque no tuvieron suerte en comprarlos en
la página de sneakers. Entonces voy a mostrar alternativas, pares que de hecho pueden conseguir por debajo del precio de retail y que la verdad están muy poderosos, están muy chidos. Los materiales están, pero que si de 10. Entonces, muchachos, no se pierdan el siguiente video, va a estar muy interesante. Nos vemos en una próxima emisión de Amazing Silhouettes. Ya se lo saben, muchachos. Sean felices, luchen por sus sueños y nos vemos en un próximo capítulo de Amazings.